que teníamos hace 15 años atrás concentrado todo un sistema de servicios, nuestro desafío, y lo logramos fue desconcentrar todos estos servicios referidos a la educación, cultura, recreación. Hicimos un gran desarrollo en educación. Santa Cruz de la Sierra hoy tiene 14 metros cuadrados, escuchaba yo al alcalde de Bello, Colombia, que se lucha por 5 esta ciudad, hoy dispone de 14 metros cuadrados por habitante, lo que nos constituye en una ciudad verde, en una ciudad con oportunidades, pero sobre todo que cuida el medio ambiente. Nuestra principal apuesta fue por una educación moderna y digna para todos. Como ustedes veían ese plano concéntrico en anillos y radiales, hoy un niño que vive tanto en el centro como en la periferia, en un 12º anillo, tiene la misma infraestructura, los mismos derechos, las mismas condiciones, y realmente en ese sentido estamos luchando por esta igualdad social en una ciudad en constante crecimiento. Esta es la transformación, estar en las escuelas hace 15 años, hemos logrado en un gran impulso de esta apuesta al desarrollo social, hoy tener cerca de 250 módulos educativos que concentran a 450.000 alumnos de toda el área pública educativa, pero con una condición, escuelas vestidas de verde, se apuesta no solamente por el espacio, la planta libre, aquí hace mucho calor, sino porque sean escuelas con árboles y se fomenta desde las escuelas el poder seguir contando con una ciudad que enamore, una ciudad que brinde no solamente condiciones en cuanto a servicios, sino condiciones en el cuidado de su medio ambiente. Otra de las grandes apuestas que hizo esta ciudad, hemos alcanzado esto el 2016, fue una salud gratuita para todos. Cualquier habitante donde esté ubicado cuenta con una salud gratuita, con servicios gratuitos. Esto nos ayudó muchísimo en la pandemia. Tenemos un total de 83 centros de salud entre primer y segundo nivel, que son las competencias que manejan los municipios en nuestro país. Si nosotros vemos los espacios públicos recreativos con modernidad y tecnología, tenemos hoy día la transformación que escuchaba también uno de los alcaldes, en todos estos espacios con el ahorro de energía, una energía limpia, con las luces LED hemos hecho estos cambios, empezamos en la parte periférica, en la parte central, y podemos ver espacios públicos que hoy conforman más de 100 parques urbanos protegidos, más de 1.500 plazas, grandes alamedas, grandes arborizaciones. Todas estas áreas, es importante que recalque, son gratuitas para la población. Yo, como parte del equipo de hombres y mujeres profesionales que apostamos por el cambio de escala en estos espacios, tengo la especialidad de paisajista. Estuve 10 años justamente en esta área del desarrollo de parques protegidos y diseños de obras de equipamiento social, y hemos logrado un gran avance que hoy da otra escala, otro nivel de ciudad que está de la mano con su medio ambiente. Muestro estos ejemplos. Estos eran lugares que no tenían árboles hace 15 años. Hemos apostado por poner más de 4 millones de árboles. Tenemos viveros propios municipales. El Jardín Botánico de la ciudad tiene 217 hectáreas. Son espacios gigantes. Tenemos un centro de educación ambiental que trabaja en todo lo que es la recuperación del medio ambiente y las áreas protegidas, los 1.500 plazas, alamedas, camellones y pasillos peatonales, hoy se visten de verdes con el florido de los árboles, los alcornoques, los toborochis, los tajibos morados, amarillos. Entonces, es una ciudad que ofrece un gran colorido. Hemos desarrollado espacios públicos como el Cambódromo. Este es un espacio lineal donde se hace no solo el carnaval, desfiles cívicos. En la noche hay una gran actividad aquí, todavía estaban empezando, hoy se ve un gran bosque. Y este lugar no solo lo hemos desarrollado en esta parte del centro, se está desarrollando un gran parque que nos han financiado los organismos internacionales, el Gran Parque Metropolitano Río Piraí, para revalorizar y unir a todos los municipios que conformamos, y hemos arrancado con el área metropolitana.
Los servicios sociales nos dedicamos a la seguridad. Una de las constantes preocupaciones, no creo solo de Santa Cruz, Latinoamérica, el mundo, desarrollando grandes infraestructuras, desarrollando centros, también es importante en esta política de llevar la justicia al barrio con todo lo que el vecino necesita, los juzgados, los jueces, la policía. Hemos desarrollado esta infraestructura que hacen que la ciudad, en cualquier lugar donde esté ubicado el habitante, en el centro o en el 12º anillos, en estas 38.000 hectáreas, y tenemos de los 15 distritos, 3 distritos rurales que concentran cerca de 100.000 hectáreas, todas estas posibilidades. Hemos apostado por un sistema de bibliotecas públicas, centros culturales, un teatro municipal en los barrios, y la gente hace estas manifestaciones en todos los espacios públicos. Se apostó también por todo lo que sea deportes, trabajando también estos conceptos. Iniciamos con toda el área metropolitana, intercambiar proyectos y poder dar esta condición y esta responsabilidad social a todos los habitantes. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.